Amigos de Periódico Central, es un gusto saludarlos y hoy me encuentro con un gran amigo, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, y vamos a platicar de todo lo que está pasando en el contexto nacional y por supuesto en el contexto político del estado, porque hay muchas definiciones, hay muchos temas, hay muchos problemas y hay mucha incertidumbre, Néstor. ¿Cómo estás? Muy bien, Jonah, pues agradecerte nuevamente que estemos aquí en Central, en esta importante casa de trabajo profesional del periodismo poblano. Pues muchas gracias, amigo Néstor, y platícame, ¿qué es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas? Vimos que por ahí el PRI y el PAN se empezaron a pelear a nivel nacional por el tema de la Guardia Nacional, de una traición de Alito. ¿Tú cómo ves el panorama nacional y qué está pasando o de qué manera está repercutiendo en el tema estatal? Claro, pues comentarte que efectivamente creo que estos últimos meses que hemos vivido una turbulencia política a nivel nacional y ni se diga estatal, hay que reconocer que los tiempos políticos de 2024 se adelantaron. Ya estamos viendo pues destapes a nivel nacional, a nivel local. Creímos, o tu servidor creía, que este 2022 iba a ser neutro, tranquilito, tranquilo, ¿no? Que hasta el 2023 iba a iniciar esta efervescencia política que hoy estamos viendo. Sin embargo, las cosas han cambiado y esto ya se adelantó. El 24 ya está presente, ya todos los movimientos políticos los empezamos a ver. Y en el caso del PRI, bueno, pues en meses pasados, tú lo sabes, el PRI se opuso a la reforma eléctrica del presidente de la República contundentemente. Hubo un desgaste fuerte en la Cámara, se unieron las bancadas del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y pues bueno, ahí la verdad es que sí había mucha preocupación. Yo lo pude sentir en el ramo empresarial, porque soy presidente de la Comisión de Economía. Entonces los empresarios se preocupaban, ¿no? Oye, por favor, dile a los diputados federales del PRI que no vayan a votar a favor, y demás, académicos, algunos columnistas daban por hecho que el PRI había pactado con Morena y que iba a aprobarse. Sin embargo, no fue así. Alito fue en contra, fue con todo, encabezó a la oposición. ¿Y qué pasó después? Hubo un ataque brutal, sistemático, por parte de Morena hacia el presidente. Y aquellos actores políticos, aquellos actores empresariales, académicos, callaron. Nadie dijo nada. Entonces se piensa en el PRI que no se puede estar en contra de todo y a favor de nada. O sea, no podemos estar en contra de todo lo que se proponga, porque simplemente no debe de pasar porque somos oposición. También la idea es de que también propongamos, y lo que el PRI propone es que en esta situación tan complicada, tan compleja de inseguridad que vive nuestro país, la Guardia Nacional no puede pues dejar al mando a las policías estatales y municipales, porque no hay capacidad, no hay recursos, no hay capacitación. Están infiltrados en la delincuencia. Y aparte, no podemos en estos momentos tan delicados pues decirle a la Guardia Nacional muchas gracias, que por cierto la mayoría de la Guardia Nacional inició con la extinta Policía Federal. Entonces la Sedena presta elementos para que se forme la Guardia Nacional. Primero lo hizo, no sé si recuerdas, con la Gendarmería, que hoy es Guardia Nacional. Entonces, al final lleva un nombre, sí, Guardia Nacional, pero son elementos que había creado el gobierno el sexenio pasado con Gendarmería y Policía Federal. Entonces, pues así están las cosas. Eso provocó que Acción Nacional mostrara pues enojo, porque habían quedado en que iba a haber una moratoria constitucional y no iba a permitir a que ninguna iniciativa pasara. Entonces, pues hubo problemas en el Senado. Los senadores dijeron, a ver, nos están pagando para legislar, no podemos hacer eso. Y hoy que el PRI propone, hoy que el PRI dice, ok, entonces proponemos que la Guardia Nacional siga al frente nuevamente del cuidado de los ciudadanos, de la seguridad pública. Entonces, genera mucho conflicto y esta idea de militarización, que al final el PRI lo que propone es que siga siendo un mando civil quien se haga cargo de la Guardia Nacional y que esté cuidando de los ciudadanos 4 años más, hasta 2028. Entonces, eso es lo que ha generado este problema.
que esperemos pueda tranquilizarse. Al final del día hay una codependencia del PRI y el PAN, no podemos ir solos. Si vamos solos, perdemos todos. Pero hasta el momento, si hay indicios de una ruptura, si tú ves que más adelante pueda fragmentarse esta alianza, porque a mí me queda claro, ¿no?, que finalmente, pues, si van solos, no van a poder lograr mucho, ¿no? Y que además, si el PRI, o ya tú me dirás si es real mi percepción, si el PRI pacta algo con Morena, Morena se los va a comer, se los va a devorar. Es que pasa con el PAN y con Morena. O sea, ahí está el ejemplo del PRD. El PRD tenía una votación muy importante de 130 mil votos y ha caído a 80 mil. O sea, casi 100 mil votantes del PRD ha perdido. O sea, más del 50% de su padrón, de su militancia, ya es panista. Porque siempre el partido que encabeza se come al partido que va en segundo lugar. En la capital nos pasó el año pasado, tuvimos menor votación que la peor que tuvo el PRI en el 2018, pero fue porque si encabezó la alianza del PAN, un candidato del PAN, pues mucho voto PRI votó por el PAN. Entonces se entendió que por eso el PRI bajó de 70 mil a 55 mil. Entonces hoy va a pasar lo mismo. Por eso siempre mi mensaje ha sido de que en el 2024 tenemos que ir a valores entendidos. En representación de diputaciones locales, de alcaldías, pero también del gobierno del estado. Si el gobierno del estado encabeza la gobernatura, pues el PRI debe encabezar la capital. Muchos, no se puede, los números, fui al interés personal de algunos actores políticos, es que el PRI no le alcanza, pero bueno, entonces el PRI sí puede ayudar a que ellos ganen una posición tan importante como la gobernatura, pero ellos no pueden apoyar al PRI a que gane una posición tan importante como la capital. Ahora, si es el tema de la capital, bueno, pues el PRI que encabece la gobernatura. Entonces, al final debe haber esos valores entendidos, no se han dado todavía, no son tiempos en los que ya en la mesa de coalición que trabajamos una vez al mes se hayan platicado, pero los hemos dejado como que tranquilos, vayamos avanzando en otros temas, candidaturas comunes, análisis de municipios, pero lo que tengo que decir que para Puebla no hay ruptura, hay una buena comunicación. Vamos a ver qué pasa a nivel nacional. Estamos viendo como el desenlace de lo que ocurrió el pasado jueves, de la votación que tuvo el PRI. Al final escuché a Marco Cortés ya decir, bueno, sí queremos al PRI, pero sin el dirigente. Entonces, creo que ya va cambiando el tono, ¿no? Pero ahora, ¿el PRI quiere al PAN o quiere a Morena? Porque lo más fácil es sacar al Lito, ¿no?, de la dirigencia nacional del PRI. Y a lo mejor de ahí se pueden acomodar muchas cosas, pero el PRI, ¿qué papel va a tomar? Pues mira, ayer el presidente dio una conferencia nacional, una conferencia de prensa, y dijo, a ver, el Va por México sigue, o sea, nosotros pedimos reentablar las conversaciones con las dirigencias, nos necesitamos, hagamos juntos un trabajo, y nunca dijo, estoy pensando que lo vayamos con Morena. Digo, en política, la política es muy pragmática y cambiante todo el tiempo. Hoy es un escenario, mañana es otro, y pasado mañana es otro. Y un día antes de las elecciones es distinto. Hace 3 años, cuando me decían que una posible alianza en el PAN, yo la negaba. Decía, es imposible que vayamos juntos. Bueno, se dio. No, es lo más factible mantenerla. Hoy es que mantenerla, pero también si me preguntan, oye, es que con Morena, yo te diría también, hoy que no. Pero vamos a ver cómo el desenlace, qué es lo que sucede, porque también nosotros creemos que si no tenemos espacios de representación importantes, nos van a comer y vamos a acabar como el PRD. Sí, exacto, ¿no? Y también habrá que ver, pues, qué partido es el que les da estas garantías. ¿Y tú también crees que puede haber división o se puede fragmentar a nivel nacional la alianza PAN-PRI o que no se pueda concretar y en Puebla sí pueda ser una realidad? Sí, porque aquí el PRI tiene 435 mil votos, el PAN tiene 520 mil, y sí hay una codependencia. Que a nivel nacional, el PRI en 2021 tuvo 8.700.000 votos y el PAN tuvo 8.900.000. Entonces, hay que decirlo, o sea, nos necesitamos. En Puebla no ha habido agravios, ¿no?, a la alianza electoral. Se han dado unas discusiones en el tema legislativo, pero que no han trascendido, no han pasado mal.
Oye, ¿y tú crees que sí sea que lo más fácil dentro de todos estos acomodos sea sacar a Alito de la dirigencia? Yo creo que no. Yo creo que el presidente Alito está cumpliendo una función importante. Estar en sus zapatos seguramente es muy complicado, porque en sus hombros recae pues el sí o el no a las coaliciones, a las reformas tan importantes que cambian la vida de los mexicanos. Yo creo que el presidente está actuando con mucha inteligencia, con mucha cautela, con mucha prudencia, con mucha mesura. Él tiene un tiempo estatutario, no se puede ir antes. Él tiene que terminar su término de la dirigencia, es en agosto de 2023. Él fue electo por votación directa. Entonces, políticamente lo correcto es que él termine su dirigencia, que él pueda convocar nuevamente a la unidad de la coalición y veamos qué sucede más tarde. Pero entonces, o sea, sí hay posibilidad de que, digo, es muy temprano, como lo decías, ¿no? Plantear el escenario, pero estamos viendo que todo es tan rápido, tan acelerado, que dices, no manches, todavía faltan 2 años y parece que ya tienes encima las elecciones y todas las definiciones. Así es, porque también no quiero que se me pase decirte que ideológicamente el PRI es centro-izquierda, el Morena es izquierda y el PAN es derecha. Ideológicamente estamos más cerca de Morena, pero hay que decirlo muy claro, por la situación tan complicada, por las promesas incumplidas y demás, tuvimos que hacer una gran alianza de Va por Puebla y Va por México para poner un freno, y se logró. El objetivo se logró. Ganamos más distritos locales, tanto el PAN, tanto el PRI. Tenemos alcaldías más importantes como Puebla Capital, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, por mencionar algunas. Y hoy el objetivo se está cumpliendo. El llamado es a no rompamos, no nos pongamos nerviosos. Esperemos que esto siga su curso y por el beneficio del país y de nuestro Estado sigamos. ¿Qué pasa si no logran estos acuerdos con Acción Nacional? Es que yo la neta no me imagino el PRI con Morena. Digo, a pesar de que la ideología va más encaminada hacia Morena, híjole, pues siendo oposición se los va a comer, se los va a devorar. Y mira, que estoy más preocupado yo que muchos priistas. Pues mira, la verdad es que, te lo comentaba, nosotros ideológicamente sí estamos como más hacia allá, pero a ver, políticamente para Puebla estamos en una buena alianza con el PAN, pero algunos actores políticos no han sido prudentes. La Acción Nacional se quitan cuando la coalición les funciona, y el PRI se pone la máscara de la coalición. Cuando ya no les funciona, se quitan la máscara de la coalición y sacan la que realmente tienen y atacan al PRI, señalan a la dirigencia nacional, ven los errores, pero cuando necesitan los votos, ahí están presentes. Entonces, el llamado es a la mesura, a cuidar nuestras declaraciones, lo que decimos, porque también en el PRI pues, tenemos dignidad, ¿eh? No somos ni el payaso de las cachetadas, ni estamos tirados en el suelo. Tenemos una gran fortaleza a nivel estatal, tenemos 58 alcaldes, 7 diputados locales, 3 diputados federales, 88 regidores de representación proporcional. Somos una fuerza activa, acabo de renovar 200 comités municipales del PRI, entonces, que se respete, tenemos un valor específico y que no vamos a regatear ni migajas políticas, ni tampoco cosas que creamos que no merecemos. Entonces, vamos a guardar ese respeto, yo hago ese llamado, y que sigamos construyendo y veamos qué sucede más adelante. Sí, además también, como dirían en mi pueblo, no se caliente, no hay que calentarse plancha, porque pues todavía falta bastante, ¿no? Falta mucho. Muchas cosas. Y hoy, como te decía, el escenario ha cambiado muy rápido y puede cambiar antes que termine. Pues, amigos, ahí lo tienen, hay que estar bien al pendiente de lo que pasa. Yo, te lo confieso, estoy con mis palomitas y nomás rezando que no se rompa esta coalición. Pues yo también. Muchas gracias, Néstor, gracias, por estar con nosotros. Y amigos, pues síganle la pista al dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, porque trae cosas bien interesantes siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.